Es episodio de Economía Mexicana número 2. El título del episodio es ¿Qué necesita hacer México para no ser una víctima de Estados Unidos? Hoy, junio 19 del 2018, mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos analizando los problemas económicos y financieros que hacen de México un país víctima de su vecino del norte. Definitivamente, el país de México debería de pertenecer al grupo de países ricos y avanzados. No es un secreto de que si el gobierno mexicano llevara a cabo cambios estructurales y básicos, este país pudiera ser una economía como la de muchos países europeos. Es muy fácil escuchar a personas decir que México nunca saldrá adelante porque está inundado por la corrupción y la pobreza. Cuando les preguntan a mexicanos del por qué emigran a Estados Unidos, las razones son varias: seguridad, por estar con familiares, pero la razón más importante es por el sueño de vivir mejor. Hay personas que explican que lo que ganan en sus pueblos, ciudades, estados, es tan bajo que no les alcanza para tener una vida normal. Entonces, la economía es la razón básica del por qué muchas personas mexicanas abandonan sus hogares de manera de buscar el sueño americano. Ahora, en lugar de sumarnos a los cientos de miles de personas que identifican el problema y lo hablan, pero muchas veces no sugieren ideas o planes de cómo salir adelante, nosotros intentaremos dar los puntos más básicos de manera de que ustedes entiendan que este problema se puede arreglar, pero tiene que haber disciplina y por supuesto tiene que haber una participación directa de la sociedad. Pero antes veamos los números. NASDAQ cerró en 7.725.58, tuvo una baja de 21.44,

tuvo una baja de 172.49. La bolsa de valores rusa cerró en 2.222.56, tuvo una baja de 1.14. La bolsa de valores china cerró en 29.468.15, tuvo una caída de 841.34. La bolsa de valores japonesa cerró en 22.281.57, tuvo una baja de 288.67. La bolsa de valores de India cerró en 35.286.74, tuvo una baja de 261.52. La bolsa de valores inglesa cerró en 7.603.85. Tuvo una baja de 27.48. La bolsa de valores alemana cerró en 12.677.97. Tuvo una baja de 156.14. La bolsa de valores francesa cerró en 5.390.63. Tuvo una baja de 59.84.

el rublo ruso cerró en 63.83 por dólar, el yuan chino cerró en 6.48 por dólar, el yen japonés cerró en 110.01 por dólar, el rupee indio cerró en 68.04 por dólar, la libra esterlina inglesa cerró en 1 dólar con 31 centavos por libra, el euro cerró en 1 dólar con 15 centavos por euro. El índice del dólar estadounidense cerró a 95.07 y subió 0.29. Ahora, una pequeña pausa para explicar esto. Si se fijan que cada vez que el índice del dólar aumente, esto automáticamente devalúa a otras monedas. Siempre sucede lo mismo. Entonces, cuando ustedes escuchen que el índice del dólar está arriba, automáticamente tienen que asumir que las otras monedas están perdiendo valor. El Baltic Dry Index cerró en 1.442, tuvo una baja de 3 puntos o el equivalente a .21%. Bitcoin cerró en 6.686 dólares con 65 centavos por unidad. Bitcoin tuvo 170.000 mil transacciones diarias. Bitcoin tiene una capitalización de mercado de 114.4 billones de dólares. Ethereum cerró en $529.62 dólares con centavos por unidad. Ethereum tuvo 151.000 mil transacciones diarias. Ethereum tiene una capitalización de mercado de 53.03 billones de dólares. Ripple cerró en 53 centavos por unidad. Litecoin cerró en 97 dólares con 84 centavos por unidad. Steam cerró en 1 dólar con 63 centavos por unidad. El oro cerró en 1.274 con 9 centavos por onza. Tuvo una baja de 1 dólar con 51 centavos o el equivalente a punto .12%. La plata cerró en 16,31 dólares con 31 centavos por onza, tuvo una alza de 1 centavo o el equivalente a 0.1%. El precio del barril de petróleo cerró en 65,31 dólares con 31 centavos, y tuvo una alza de 2 centavos. Bueno, entremos en los detalles financieros. Una de las bases más críticas y esenciales de cualquier gobierno mundial es el de contar con una fuente de ingresos. De esta manera, el gobierno de tal país tendrá el capital necesario de manera de llevar a cabo las responsabilidades acordadas por sus respectivas ciudadanías. En este caso, estaremos enfocándonos en México. Basada en la reforma constitucional mexicana del artículo 71, la población puede hacer la apertura del procedimiento legislativo. Básicamente, la ciudadanía puede llevar a cabo ideas y plantar sus propuestas. Muchas veces los políticos se enfocan en asuntos que la ciudadanía no considera como vitales o esenciales. Es por eso que la ciudadanía tiene el poder y la responsabilidad de introducir puntos fundamentales sobre los temas o asuntos importantes para la población fomentando el diálogo entre la ciudadanía y hace un llamado directo hacia los legisladores de manera de que tomen en cuenta sus preocupaciones. Desde los últimos años se han realizado cambios, reformas y mecanismos donde el gobierno legislativo produce cerca del 85% de las leyes. Esto es bueno por la razón de que son leyes actuales entonces una vez que la iniciativa popular lleva a cabo su función como fuente de ideas y propuestas, las cuales son importantes para la, ciud la ciudadanía, en este caso la población, asegura una cierta estabilidad, balance y sentido de complemento para el desarrollo del país. entonces tenemos que ver esto muy de cerca. si tenemos la iniciativa popular, Ayudando o participando en la creación de ideas y propuestas basadas en sus preocupaciones y necesidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es responsable de calcular los ingresos y egresos del gobierno federal. Esa institución es también responsable de manejar la deuda pública, de realizar y autorizar los procesos donde se ejerce el crédito público. El Banco Central de México y la Banca de Desarrollo están bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Hacienda y de Crédito Público. Esta institución también es responsable de ejercer las atribuciones correspondientes a seguros, fianzas, valores y organizaciones de crédito. Esta institución cobra los impuestos, contribuciones de Mejora Ciudadana, derechos y productos federales en términos de las leyes aplicables, vigilando y asegurando el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Ahora, esta institución también organiza y dirige los servicios de aduana e inspección. Regula la adquisición, arrendamiento en enajenación y destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y formula la cuenta anual de hacienda pública. Ahora, es muy importante hacer una pequeña pausa y mencionar esto. La razón por la cual estamos enfocándonos en esta institución es porque ustedes pueden ver que tiene mucho poder. Ustedes pueden mirar que en relación a, a lo que estamos hablando en Estados Unidos, nosotros tenemos lo que le llaman el IRS o el IRS, y básicamente tienen funciones de colectar diferentes impuestos. Entonces, uno de los problemas que se ve bastante claro que está fallando por parte de la Secretaría de Hacienda es el hecho de que no se está colectando el dinero necesario. Vean esto. La Secretaría de Hacienda mantiene control sobre las organizaciones como el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía de Créditos Agropecuarios, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, el Servicio de Administración y Agenación de Bienes, al igual que la Comisión Nacional de Vivienda, entre otros. Entonces, típicamente, ellos hacen sus cálculos de cuánto dinero se va a colectar y cuánto dinero se va a gastar. Entonces, esta es una de las funciones más importantes en referencia a ingresos y egresos, del país. Pero lo que estamos mirando, especialmente lo que se está reportando en los últimos años, es de que las compañías más grandes que operan en México no están pagando su dinero que les corresponde, y eso es una vez más basado a las leyes que ellos tienen y a los diferentes mecanismos que utilizan de manera de saber quién tiene que pagar cuál cantidad. Entonces, ¿quién es el responsable de vigilar y seguir las leyes federales? Recordemos que esta institu institución es responsable de calcular una vez más los ingresos y egresos del gobierno federal. Si ponemos atención nos damos cuenta de que no está bien. Ahora, hay una cuestión o un mecanismo llamado el impuesto sobre la renta, también conocido como el ISR. Es el impuesto que se cobra a las ganancias netas de las empresas y de los ciudadanos. Se calcula en base al ingreso bruto después de restar los gastos deductibles o pérdidas. Cuando se aprobó el régimen llamado conciliarización fiscal, es un, básicamente un mecanismo que permite que las empresas grandes no paguen impuestos individualmente. Esto les permite utilizar las pérdidas sufridas por otras compañías de las cuales son dueños. Al utilizar este mecanismo pueden escoger las ganancias o en este caso esconder las ganancias de sus mejores empresas y mostrar las pérdidas de otras. Según las cifras, la Secretaría de Hacienda ha perdonado a cerca de 422 grupos empresariales. Y esto es por la cantidad de más de ochocientos cincuenta mil millones de pesos. Esto causa que el gobierno federal no reciba los ingresos calculados por esta institución. cuando eso sucede, crea un déficit fiscal donde el gobierno tiene que pedir préstamos o vender bonos. Esto también causa que no haya el dinero necesario de manera de capitalizar las responsabilidades económicas federales hay una propuesta donde según eliminarán la conciliación fiscal y le llaman régimen opcional para grupos de sociedades. basado en los últimos reportes es solo un cambio de nombre y una manipulación ya que permite a las megaempresas utilizar pérdidas de manera de no pagar los impuestos requeridos. podemos ver cómo a nivel mundial méxico tiene uno de los índices más bajos en recaudación de impuestos. México ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con las siglas OCDE en el año 1994. Vean esto, de los 30 miembros, México ocupa el número 29 de los países que colectan los impuestos necesarios para tener sus operaciones normales. En resumen, México tiene el potencial de ser una nación de primer nivel. Es muy importante que la ciudadanía se involucre en la creación de las leyes y las legislaciones nacionales. México tiene los recursos naturales para ser un gran país. México cuenta con una población de más de 120 millones de habitantes. México tiene los niveles de sabiduría necesarios de manera de transformar su economía y poder otorgar los beneficios necesarios para su población. México necesita crear un mecanismo simple y transparente donde sus ciudadanos sepan cuáles son las organizaciones, las empresas, los grupos y los individuos que no están contribuyendo con sus responsabilidades fiscales. No es necesario actuar con violencia. Lo que se necesita es más participación social en los debates del Congreso y del Senado. Recuerden que el artículo 71 le da básicamente a la población el derecho y la responsabilidad de emprender la agenda legislativa basado en las necesidades y preocupaciones populares. Una de estas necesidades el de, es básicamente de terminar por completo con leyes y escapatorias legislativas donde sólo un pequeño porcentaje de personas impresas pagan sus impuestos. Hay muchos puntos muy importantes de mencionar en referencia a los problemas de México. Este reporte solo cubre el hecho de que tiene que haber una base muy clara y transparente en la colección y los pagos de los impuestos. Un gobierno no puede operar sin, ser, uh, sin tener suficientes ingresos y recursos económicos que son necesarios para poder básicamente pagar sus responsabilidades. Una vez que la ciudadanía mexicana se enfoque en que todos paguen sus impuestos en una forma equitativa y honesta, ya sean individuos o empresas, el gobierno estará más fuerte y tendrá las herramientas fundamentales para operar de manera directa y equilibrada. Ahora, Solamente hago rápido en referencia a Estados Unidos. Y no solamente Estados Unidos, estamos hablando de muchos de los países avanzados. Vean la diferencia. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, todos tenemos que pagar impuestos. Y si una persona no hace una declaración por un año o el, o el año siguiente, inmediatamente la IRS empieza a mandar cartas diciendo dónde está su declaración de impuestos. Y empieza el proceso. Entonces, el gobierno de Estados Unidos es muy fuerte en la forma de que está establecido y está recibiendo el dinero necesario para poder operar. Y por supuesto, también podríamos hablar del gobierno de Canadá, el gobierno de otros países que son avanzados. Entonces, vamos a enfocarnos, número uno, en que el gobierno de México tenga el dinero que es necesario y que todos sus ciudadanos, Corporaciones, asociaciones, agrupaciones, o como le quieran llamar, paguen lo que les pertenece. Una vez que eso suceda, tiene que haber una contabilidad donde se vea si es suficiente dinero que se está recaudando o si tienen que hacer leyes donde tienen que aumentar la, el, el costo de los impuestos. De esta manera, el gobierno tendrá una vez más el dinero necesario para pagar todas sus, sus necesidades, capitalizar sus responsabilidades, pero claro, es también muy importante que no se dejen que el, el Congreso, los congresistas o diputados o senadores constantemente se estén pagando más dinero y dejen a la población pobre sin ninguna clase de protección. Y una vez más, el gobierno lo hace la gente. Y si la ciudadanía no pone el... el, el, el la importancia si no se enfoca en este punto tan básico el país no va a salir adelante entonces esperemos que esta información les sea útil muchas gracias por su amable atención estaremos regresando con o la segunda parte, aproximadamente va a haber cuatro partes porque es lo que estuvimos identificando como lo más importante de manera de hacer cambios en este país y de esa forma Estados Unidos, México podrá ser más independiente y no, no sufrirá de ser la víctima de Estados Unidos. Muchas gracias.